buenos días. Estamos aquí una vez más en este programa de nuestros alumnos. Y nosotros somos la técnica número 96. Yo soy la maestra Teresa López Huerta, de Artes. Yo soy Luis Alberto. Mi nombre es Rubí. Yo soy Pablo. Y yo soy Pamela. Bueno, vamos a empezar con el tema, el arte abstracto. Va a ser el que va a romper todo lo figurativo, es decir, que no se parezca a la figura real. Los elementos que va a utilizar va a ser las líneas y las figuras geométricas. A partir de ellos va a estar los colores, que va a hacer que la figura tenga vida. Dentro de las vanguardias del siglo XX van a estar estos movimientos como el cubismo, el futurismo y el constructivismo. Uno de los principales artistas del arte abstracto es Pablo Picasso y Kandinsky. Profundizando también más, el cubismo, nosotros trajimos unas pinturas y unas esculturas, las cuales creímos que eran como que más importantes. También, mi pintura es más como de Pablo Picasso. Pablo Picasso fue uno de los más importantes de estas vanguardias, fue con el que empezó en el siglo XX. ¿Cómo se llama? Y Pablo Picasso pintó más de 2000 pinturas. Una de ellas, bueno, yo creo que la mía es, bueno, se me pareció muy interesante. Es de Jacqueline Roque, con rosas. Ella era una de todas las musas que él tenía. Ella era su pareja. Y en la explicación de esta, yo creo que el autor la pintó con colores muy vivos, aunque podemos observar el azul marino o el negro, que son como que colores muy oscuros. En ella también plasmó un fondo con rosas, que yo creo que es lo que más llama la atención de la pintura, más que ella o alguna otra cosa. También yo creo que los sentimientos que se expresan en la pintura son como emociones de soledad o algo así. Y de acuerdo, también a ella hice una escultura, la cual también, pues desde la misma pintura, la única diferencia es que el color y que la parte de atrás tiene como un cuadrado. Esto significa que es como que una abstención o algo así hacia los sentimientos de las demás personas. Bueno, yo hice una pintura aquí de Guillermo Cobaya, este se llama El Faro. Aquí esto representa la abstracción, lo cual utiliza los tres tipos de colores, los neutros, los cálidos y los fríos. Aquí demuestra la oscuridad en estas partes de la calle y lo demás que es el faro y aquí la luna, muestra la luz que se da. Aquí lo que yo utilicé para mi pintura fue pintura de óleo y también colores pastel. Como aquí se notará, son azul, verde, amarillo, naranja, entre otros. También realicé lo que es una escultura. Esta más que nada para mí representa cuando se podría decir que estoy molesta porque me han dicho una mentira o algo. Aquí el color negro representa de que, cuando nuestras madres nos dicen, es que estas son pinturas blancas, estas son mentiras blancas o mentiras negras. Entonces aquí demuestra todo lo que es eso, poco a poco, mientras vas diciendo más y más mentiras, estas se van enredando más. Y al final, aquí muestra una pequeña flor, le dice que todo sale a la verdad. Esta también tiene diferentes alturas, es dinámica. También se puede ver a través de ella y desde cualquier punto que lo veas, pues se puede ver todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi escultura. La mía está inspirada en Pablo Picasso, en su obra llamada Guernica. Significa, bueno, está representada en la guerra. ¿Cómo se llama? Lo negro significa el odio de las personas.
la maldad en la, que provoca tantas cosas. Lo blanco significa verdades, la paz. Hay diferentes líneas que son como el camino de la vida. Hay un ojo que es, digamos, lo que todo ve, que no puedes ocultar nada porque siempre tarde o temprano va a terminar saliendo a la luz. También mi escultura tiene color, un color amarillo llamativo. Se puede observar a través de ella. Tiene diferentes alturas. La puse en todo el espacio que ocupara. Tiene círculos que son cálidos. Las líneas son frías. Y ¿cómo se llama? Puntos de tensión en diferentes partes donde sostiene la figura y donde no hay un equilibrio en sí. Bueno, aquí como vemos mi pintura, me basé en el arte abstracto, en donde Kandinsky le gustaba mucho que sus pinturas tuvieran mucho color. Es por eso que yo la titulé mi pintura Lo que refleja mi corazón, porque aquí se ve claramente pues mis sentimientos, y bueno, usa muchos distintos colores, tanto primarios, secundarios y terciarios, y algunos colores que son mis favoritos. Como vemos aquí en las partes de acá, se alcanzan a ver todo lo que me gusta. Aquí como vemos, es una nota musical, ya que me gusta mucho la música. Aquí se encuentra mi familia de esta parte. Y bueno, aquí es lo que expresa realmente, ahora sí que mi corazón. Y bueno, utiliza eso de los colores. En mi escultura se ve, yo la hice porque representa la amistad, ya que se alcanza a ver en distintos espacios. Es una escultura abierta. Y bueno, el color rosa representa pues todo, ahora sí que los humanos, ¿no? Esto también es un gran ejemplo de, bueno, lo que hacemos en la escuela, las clases increíbles que nos da aquí la profesora presente. Estos han sido trabajos que realizamos en clase. Esta vez hicimos algo muy especial, bueno, también para traerlo aquí, que fueron las pinturas. Bueno, estas también son actividades, como ya lo habían mencionado, muy comunes que nosotros hacemos. También ahorita en este bimestre estamos viendo lo de que es la abstracción y las vanguardias, que es lo que ya habían comentado, que las vanguardias que abarcan la abstracción sería el cubismo, el constructivismo y el futurismo. El cubismo también algo que abarca es que utiliza mucho las figuras geométricas al igual que la línea. También aquí se utiliza un poco lo lírico y lo que son los colores opacos y fríos que demuestran también la soledad. Ok, muy bien chicos, pues yo quiero que el público que está atrás de nosotros, porque ya tenemos público, les den un aplauso a estos chicos que vinieron de la Escuela de Secundaria Técnica número... ¡96! Exactamente, de la 96, y nos vinieron a hablar acerca de la pintura abstracta, ¿verdad chicos? Muy bien, pues los felicito y les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Sabemos bien que no es fácil para dar una clase, ¿no? Muy bien chicos, bueno, ¿algo más que se les haya olvidado decirnos acerca de sus pinturas, no? ¿Eso es todo? Muy bien. Como conclusión, ¿qué les gustaría dejarles a los alumnos que nos ven a través de nuestro canal de GESTV, chicos? Más que nada, pues que los invitamos a que expresen a través de la pintura o de... Ahora sí que de las manualidades, el arte abstracto, en donde los sentimientos y las emociones son las que hacen que esto crezca o es que esto tenga vida. Muy bien, pues bueno, ya como yo se los dije desde un principio, es momento de sus saludos. ¿Quién quiere empezar? No me digan que nadie va a saludar, ¿verdad? Ah, bueno. Sí.
Bueno, más que nada queremos mandar un saludo al director, Adrián, y a toda la escuela secundaria y más, bueno, a mi grupo tercero D. Bueno, yo también le mando un saludo a nuestro director, Adrián, a toda la escuela y a mi grupo tercero B y a mi familia. Yo le mando saludos al director, a mi grupo tercero E y a los maestros. Bueno, yo también por igual le quiero mandar un saludo al director, a mi grupo tercero E y a todos los profesores que nos han. Sí, igual un saludo al director, a todos los de la escuela y agradecerles a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, pues al contrario, chicos, y otra vez les reitero mis felicitaciones por su tema que nos presentaron el día de hoy. Yo estuve hoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 96. Pero antes, obviamente, no me puedo ir sin agradecer a mi equipo de trabajo, que juntos formamos de GSTB, y por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas. No se despeguen, continuamos con más programación. Sigue Papás Participando, ¿verdad, Memo? Exactamente. Continuamos con Papás Participando y desde aquí, desde GSTV, porque de GSTV te ve aprendiendo.